Todo el tema de los desagües en esta localidad del noreste de la provincia. Dani Brites me llama desde Exteriores. Hola Dani, ¿cómo andás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Muy, pero buenos días. Buenos días Diego, a toda la gente de la mesa. ¿Cómo andan? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Bueno, me pidieron especialmente que hablemos, Diego, que tiene sabe historia, Martín, porque me pidieron que para que en tu programa, justamente porque la Escuela Técnica Juan Amanso cumple 100 años, Martín. A la pucha. Sí, señor. Y creo que él es un egresado de escuela técnica. Sí, pero no de la Manso. De la industrial. Diego es egresado de la escuela, de una escuela técnica. De la industrial. Industrial. De la industrial. De la industrial. Sí. De nuestra. Estamos con la directora, ya van a aparecer en plano, porque viste que cumple 100 años, le vamos a dar la participación, Martín, si nos permitís. Estamos con la directora. La profesora. ¿Cuál es su nombre? Buenos días a toda la teleaudiencia. Soy la profesora Silvia Inés Moiragui, actual rectora de la escuela Manso, que con mucho orgullo estamos organizando nuestros 100 años de vida como institución técnica. ¿Cómo va a ser el programa, diré? Bueno, quiero contarles a todos que nosotros desde el año pasado ya nos estábamos preparando para recibir este gran evento, y el día lunes 11 de noviembre a las 9 de la mañana en nuestra casa se realiza la gran fiesta formal, protocolar, porque como institución centenaria recibimos la bandera de los Andes. El viernes 8 a las 20 horas en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús vamos a realizar la misa en acción de gracias por este cumpleaños. 100 años no se cumple todos los días, así que con una comunidad educativa de ¿cuántos años? Bueno, actualmente nosotros tenemos una comunidad educativa de 900 alumnos que están distribuidos en los dos turnos, ciclo básico y ciclo superior. Las escuelas técnicas han dado, con el trabajo de los profesores, los directivos, también logros importantes, por ejemplo, participación en el Tecnicar y demás. Estamos con la profesora, ¿no? Sí, buen día. Yo soy la profesora Jara Silvina, de la escuela hace bastantes años. Y sí, le voy a contar un poquito de esos logros. Nuestra participación en el desafío ECO, en Tecnicar, el proyecto Tecnicar. También este año presentamos nuestro libro de los 100 años de historia de la escuela, la participación en la Feria de 100, de la Feria del Libro. Tuvimos alumnos que participaron en lo que fue la Olimpiada de Matemática, a nivel nacional logramos su participación, muy importante. Y no es el primer libro, sino que ya tuvimos otros libros anteriores y que mediante proyectos interdisciplinares dentro de las aulas trabajamos con los chicos esos materiales. Después vamos a volver con la dire, pero en cuanto a la inscripción, que le están abiertos ya, ¿no? Sí, así es, la inscripción comienza el 26 de noviembre al 12 de diciembre. Y como bien saben ustedes, es online. Y el alumno puede optar por dos escuelas, la primera que quiera y la segunda, una opción. Y bueno, pero tiene el asesoramiento también de la escuela, de la institución, acá justamente en el departamento informático. Hola, buen día. Mi nombre es Verón Fermina, soy profesora de geografía y soy egresada de la escuela, soy técnica en administración de empresas, así que invito a la comunidad, a las familias, a que le inscriban a sus chicos acá. Contamos con 4 tecnicaturas, informática, gestión y organización de las organizaciones, electrónica, mecánica y electrónica. También contamos con formación profesional de cocina, bobinado, mecánica de motos y panadería y cocina. Perfecto, así que está abierto. Bueno, la invitación entonces diré para todo este equipo, ¿de cuánto el plantel de docente estamos hablando entre profes? Estamos con un plantel de 250 personas distribuidos entre personal docente, administrativo, no docentes y auxiliares y los maestros de taller. También hago la invitación, extiendo la invitación a los exalumnos que están en todos los organismos provinciales y nacionales, así que las puertas de la casa está abierta para todos, los esperamos el lunes 11 a las 9 de la mañana. ¿Nos remontamos a qué año la creación de la Escuela Manso? La escuela se creó el 11 de noviembre del año 1924.
A Diego le gusta la estadística, Martín, así que bueno, con toda la gente de la Escuela Manso. Mira, no te voy a contar la cara que puso cuando le preguntaste en qué año se fundó, porque estábamos festejando los 100 años. Imagínate la cara que puso cuando preguntaste en qué año se fundó. Por supuesto, ya me imaginé. Él es un buen compañero, ¿no? O sea que no. Mató de risa cuando hiciste esta pregunta. No, hay que decir, y este es un dato también para la profe, para los profes allí, que la Escuela Manso, su primer edificio, sí, fue el Museo del Chamamé. Ahí al lado del Automóvil Club. Ah, esa es la casa por 25 de mayo. La casa que comenzó de acá en el Museo del Chamamera. La casa original. La primera escuela profesional, porque estaba destinada a las mujeres, funcionó por la calle Ayacucho, que fue un predio cedido y prestado por una familia de la provincia de Corrientes. Posteriormente, nosotros fuimos a la Universidad Popular, eso nosotros contamos en nuestro libro, porque fue con el apoyo del director del Museo del Archivo de Corrientes, el doctor Deniri, que nos abrió un poquito en cuanto a la información. Y posteriormente funcionó en la calle 25 de mayo, donde está el Museo del Chamamé. Sí, muchos años funcionó. Esta escuela, este edificio actual, fue inaugurado el 15 de noviembre del año 1981, o sea que este año cumple 45 años. Diego Martín, no sé si quería hacer uno. A ver, Diego, egresado de Escuela Técnica. Egresado de Escuela Técnica. No, por supuesto, la profesora Silvia la conocemos. Estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? Teníamos otro programa, ella también. Ella estuvo en otra institución charlando con nosotros. La profesora es más o menos encargada de los festejos. Ahora está con la Manso como rectora. Fue en su momento regente, no recuerdo el cargo, pero del Sagrado Corazón, cuando estuvo allá con nosotros, el del Robinó. Estuve, en realidad, en la oportunidad que yo estuve en... con ustedes fue cuando yo fui docente del Instituto Rubinó y que trabajamos para el festejo de los 25 años. Ahí está. Que ustedes nos habían brindado un tiempito para dialogar y poder contar un poquito la historia de Monseñor Rubinó. Bueno, lo importante, profe Silvia, en esto es... Porque es un técnico conocido. Claro, sí. Lo importante, profe Silvia, en esto es, sobre todo... la labor que despliegan con los chicos, con dándoles esas herramientas que da la técnica hoy para una salida laboral rápida en un contexto muy complicado y muy difícil de chicos que con muchas necesidades también que acuden a la institución, ¿no? Así es, los chicos salen con muchas capacidades y habilidades porque transitan en el ciclo básico por todos los talleres que le van brindando herramientas para que ellos luego, cuando van a elegir el nivel superior, ellos ya saben si quieren orientar para qué campo de acción ellos quieren. No, la verdad que nos brinda y 100 años de servicio de la educación técnica, porque cuando fue creada en el año 1924 ya fue pensada en función de las capacidades y habilidades de las mujeres, porque era de profesiones femeninas. Uh-huh. Esa fue lo que nosotros fuimos averiguando en el libro que se escribió acá. Bueno. Así que bueno. Profesora, le mandamos un beso grande y a todos ustedes que pasen una jornada inolvidable y, por supuesto, a seguir con este compromiso que la comunidad tanto necesita, como decía Diego recién, entregarle estas herramientas tan indispensables en términos de conocimiento para los chicos que concurren en un momento complicado laboral y económico del país. Toda la suerte y a festejar. Muchas gracias, es muy amables a todos. Gracias, Dani, un abrazo grande. Abrazo, chicos. Pausa. Sí.